Llegamos a Hong Kong, parceritos. Miren, los saludo desde acá, pero vinimos en una misión muy especial. Nada de turismo, vengo a entrevistar a los hongkonianos a ver si me pueden explicar un poquito cómo están protestando ellos, a ver si podemos ayudar a nuestros compañeros colombianos. Y me voy de acá. Es muy peligroso que yo haga videos de este tipo acá, entonces voy a intentar ser bajo perfil y hacer lo mejor que pueda. Pero bueno, los saludo desde acá, parceritos. ¿Cómo la ven? Corre intro. ¿Parece la locura? Esto también es una experiencia de vida. Estar acá en estos lugares, el lugar más barato que encontré en Hong Kong. Quiero que se fijen en los carros, en donde está el manubrio, donde está el volante, perdón. Yo me acuerdo que esto era una colonia inglesa y que hasta hace poco Inglaterra se lo dio a China. Esa es la historia de Hong Kong. Por eso hablan tanto inglés acá. Pero miren los carros, me parece una nota. Esperen el film acá, miren. Miren, manejar al otro lado. ¿No les parece muy raro? Me parece súper raro. Entonces eso debe significar que no van por la derecha, sino por la izquierda. Pero es raro porque en el metro la gente estaba caminando por la derecha. No sé, me parece raro. Pero miren, miren los carros. Se ve la influencia de Londres, ¿no? Miren, buses de dos pisos. Sí, se ve totalmente la influencia de Inglaterra. O sea, en este momento siento que estoy en Inglaterra. En una especie de Nueva York. Combinado con centro comercial. Muy cochino. No sé por qué pensé que iba a encontrarme con otra cosa. Y hay una combinación rara entre lo nuevo y entre lo viejo. ¡Wow! ¿Sí ven ese centro comercial? Espectacular. ¡Uy! Miren ese edificio. ¡Ay! Creo que ya voy a llegar como a un muelle. Bueno, voy a mirar cómo cruzo. Y se puede ver el otro lado, que es muy bonito, que están todos los edificios. Free Hong Kong. Democracia. Liberen a Hong Kong. Hay vandalismo con mensaje de resistencia. Luchen por la libertad. Las personas no deberían estar tenerle miedo al gobierno. No sé qué dice ahí. Miren, miren dónde estoy llegando, parceros. Miren esta belleza. ¡Wow! ¡Ah! ¿Cómo la ven? ¡Wow! Esa vista ya pagó absolutamente todo, el tiquete, el hospedaje re maluco, con el vecino re todo bien, lo pagó todo. Esa vista ya lo pagó todo, qué espectáculo. Y
Miren, no, miren esta ciudad, Dios mío. Wow, wow. Lamento no poderles mostrar Hong Kong como quiero, que sería pues con todas las de la ley. Pero parceritos, el presupuesto lo tengo aquí súper colgado. En vez de comprarme el dron, con esos $300 me compré tiquetes para venir a Hong Kong. Después me voy para Macao, voy a estar un día en Macao y de Macao ya cojo vuelo a Singapur. Y de Singapur ya me voy para Camboya. Esos son los planes hasta ahora, parceritos. El plan es estar en Camboya el 18 de diciembre. Está como muy cerca la cámara. Esperen, cambio la configuración. Uf, ahora sí. Mucho mejor, ya me veo más amplio, más gordito. O menos, bueno. Entonces sí, parceritos, este era el plan. En esto me gasté los $300 que me ahorré del dron. Porque pues fue pucha, estoy en Asia, ¿por qué no conocer esos lugares? Y la verdad me parecía sumamente importante venir a hacer lo que vengo a hacer, que no les puedo decir porque no, pues no puedo ser tan evidente. Me toca andarme con mucho cuidado, pero sí quiero mandarle un mensaje a las personas que están en Colombia en las protestas de parte de la gente aquí de Hong Kong. Bueno, ustedes ya saben cuál es la historia de Hong Kong. Ellos no se han podido liberar de China y muy probablemente no se liberen de China. China es un país demasiado fuerte, nos da pesar, todos queremos que Hong Kong sea libre, pero no creo que pase, pero no por eso no vamos a apoyarlos. Entonces quiero como entrevistarlos, saber qué piensan ellos y qué piensan de los colombianos, cómo nos pueden apoyar a nosotros, cómo nos unimos en el mundo para que pues desde donde estemos podamos protestar pacíficamente y lograr un cambio, que es como lo más importante en esto, me parece. Entonces pues nada, mañana veremos. Voy a trabajar un rato y visitar un poquito la ciudad. Y si veo algo interesante se los muestro, parceritos. Y sí, manejan al lado izquierdo. Miren, ahí vienen los carros. Están en el carril izquierdo. Y el carril derecho es para allá. Curiosísimo, me parece lo máximo. Miren, la gente está manejando del otro lado. Si los alcanzan a ver. Miren. Esto es un Londres, esto es Londres. Miren. Pero muy curioso que los carros estén al lado izquierdo, me parece lo máximo. Jóvenes, young gentlemen, nunca se rindan, never give up. Wow. Estoy en un lugar de comida halal y me gusta probar cosas nuevas. Entonces, venden una pizza de carne de cordero. Porque como en la base del hotel hay muchísimos lugares donde venden comida árabe. Bueno, es que son puros árabes. Entonces pues me parece interesante probar la comida halal. Thank you. Aquí en la base del edificio donde me estoy quedando, todo es lleno de árabes. Entonces, no es que esté económico comer así. Thank you. Y pues, ¿por qué no? Eso es cordero. Está bueno. You too? Pues malo no estuvo. Estuvo rico y sabroso. Ay, ¿dónde se me está quedando? Que esto es un enredo esta vaina. Es por acá. Sí, ya, por acá.
aplausos. Nadie aplaudió. Bueno, todos los días a las 8 de la noche hay un show de luces con esa música. Alcancé a llegar. Lo único que me asusta este lugar es que si llega a haber alguna emergencia o un incendio o algo así, yo no creo que uno sobreviva. Ay, sí es acá. Sí, sí es acá. Oh, sí, sí, sí. Gotta go. It's a cheesecake? Yeah. It's Daniel. From Colombia, South America. Oh. Thank you, Eric. Yeah, much. You live here in Hong Kong? Yeah. Live here? Yeah. Nice. How long? No, I stay in Hong Kong. Stay in Hong Kong? Yeah, born here. Oh, born? Wow, thank you. The name? Daniel. Daniel. Daniel, yes, sir. First day. Hong Kong is too expensive. Yes. Yes. The food is too short time. Yes, I know, but I am traveling a lot and I can't stay more. Okay. It's the first day? Yes. You were born in Hong Kong. You know, yeah. South America? Yes. From Colombia. Colombia, yes. Colombia is most famous, the drug. The drug? Yeah, the most famous, right? Yes. Uh-huh. For us, we think of Colombia is drug. Yes. But not all of us are bad drugs. Okay. We're good people. So everywhere. Yes. Siren? Solo saben de drogas. Qué belleza de ser humano invitarme a comer. Le voy a traer algo de comer. I'm going to go and see Hong Kong. Mm. You want me to bring you something? No, it's okay. I'm going to out now. Yes, I'm going to go look. Okay, it's a song for you. You know this song? No. Daniel. No way. Really? Oh, Elton John, Daniel. It's a very famous song. It's very famous. Elton John, you know Elton John? Yes, yes. Elton John. Yes. Oh, nice, thank one you. One of his famous songs. I love this song very much. Okay. This? Yeah. This here? Yeah. Okay. It's the Hong Kong. Do you want? It's okay. This is nice. Later. Oh, later? Okay. Okay, I'll leave you here. If you want. No, you don't like? No, I don't know what's it. You try it. Okay, later. I love it. Okay. Oh, it's a noodle. Uh-huh. Eric, do you know, can I leave this here? Yes, sir. Yeah. No problem, right? Yeah. No problem, no. I'm going to leave this here. What's that? This? Oh, your bag. Oh, some. Oh, your clothes. Clothes. Oh. I only have clothes. Why? Oh, I just found that when it's so very colorful. What's that? Oh yeah, that's for the bathing suit. Okay.